Bueno, amigos de Mañaneando, y lo prometido es deuda. Hemos llegado al sitio en donde venden los alimentos para las mascotas. Vamos a empezar con los perros. Sí, ¿por qué los perros? Porque son más grandes, ¿cierto? Los gatos son más pequeños, aunque hay perritos pequeños. Por acá tengo una amiga que voy a presentarles a ustedes. Bienvenida, ¿cómo le ha ido? Nombre para los televidentes. Hola, muy buenas tardes. Le saluda Claudia Patricia Valencia. Bueno, Claudia, mire que llegamos al sitio indicado para que nos hables de la comida, del alimento y cómo mantener un perro muy sano. Bueno, ¿los alimentos están clasificados de alguna manera? Sí, podemos decirlo como por precio, ¿no? Tenemos marcas corrientes, tenemos la estándar y también comida premium, que es la más como cotizada, la más costosita. Pues me imagino que va en las proteínas que trae el alimento, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ese tiene un grado de porcentaje en la proteína y eso es lo que hace que también el alimento pues tenga su precio. Bueno, importante, empezamos por ese lado. Hay variedad y hay también algunas marcas que son muy reconocidas y otras que están empezando pero que son muy buenas. Bueno, ¿cómo mantener a un perro bien alimentado o a una mascota canina? Bueno, primero, mucho amor, querer mucho a los animalitos, darles el alimento. Cuando son cachorros, que ellos van de 0 a 12 meses, ¿sí? Van en etapa de cachorros. Esa es la clasificación, de 0 a 12. Sí, la transición luego va de 12 meses a 18, ya pasan a ser totalmente adultos. Entonces hay un concentrado especial para cachorros y hay otro para adultos. Los de cachorro, el concentrado de cachorro es un poco más costoso que el de adulto, porque ellos le aportan más nutrientes, vitaminas. Para los huesos y formación. Exacto, porque pasa como los niños, ¿no? Ellos también se les forman sus dientes, sus huesos, su pelaje. Entonces, cuando usted nota que su mascota, cuando usted le da el concentrado, el pelo se le cae, quiere decir que ese concentrado que usted le está dando a su mascota no le está aportando lo suficiente. Proteína y todo lo que necesita el organismo del perrito, y entonces el pelaje. Él reacciona de esa manera, el pelaje se le cae. Ahí va mi pregunta, ¿uno le puede dar de un cachorro, comida a un cachorro a un recién nacido, ¿no? Porque entonces faltan unos nutrientes importantes, ¿no? Sí, depende. Por ejemplo, hay cachorritos que pues desafortunadamente la mamá muere, entonces nosotros tenemos también, les vendemos un tarro de leche de fórmula, como los niños. ¿Cómo? O sea, ¿como un polvo que se prepara una leche? Leche de tarro para cachorros. Bueno, y si se porta mal, dele con el tarro, mentira. Esto es, bueno, eso no sabía yo que existía leche para cachorros también para formarlos, sí. Y la mami muere. Bueno, muy bien. Mire usted que últimamente la tendencia es al consumo, o mejor, al tener compañía, o que se llaman los hijos con cola, sí. O bueno, los hoteles, los animal friendly, que se llaman los hoteles amigables con los... Sí. Con los animalitos, y se ha vuelto muy muy popular. Incluso no debe ser una persona rica para tener su cachorro, porque ricos, pobres y todos los seres humanos como que necesitamos esa compañía, sí. ¿Qué de especial tiene el perro, un canino? Bueno, que son amigos fieles, ellos nos brindan todo su cariño, son súper cariñosos, amables, nos esperan con esa alegría. Usted cuando llega a la casa y el perrito llega y lo saluda con ese amor. Entonces, por eso el vínculo que se forma entre la persona y su mascota es muy fuerte. Entonces, se vuelven como en la familia. Bueno, eso tiene que ver. Entonces, el trabajo de los seres humanos ha cambiado. Queremos llegar a casa y sentarnos y que haya alguien que nos diga cosas. O nos haga sentir cosas bonitas, como en este caso, un canino. ¿Tiene perro en casa? Tenía. ¿Qué pasó? Ahora tengo gatos. Bueno, hablaremos de ese tema después. Bueno, sí. Querida amiga, yo quiero, además de alimento, yo veo que usted tiene aquí accesorios bonitos, sí. La taza del agua, tiene, sí, la camita para acostarlos, todo eso nos lo va a mostrar, pero empiéceme a detallarlo porque luego hago los apoyos y se los montamos. Vale. Para que se vean bien lindos. Bueno, cuénteme, sí, qué más tiene, además de alimento y todo eso que me contó, en presentaciones pequeñitas, en bultos. ¿Cuánto puede costar un bulto? ¿De cuántos kilos? ¿De 25 kilos o eso viene por cuánto? Bueno, ahorita por la economía le cuento que ha subido mucho el precio del concentrado. Pues ellos nos han manifestado que ha sido pues a raíz del aumento en las materias primas, ¿cierto? Y hay otros ingredientes que son importados, y pues ahorita pues con el tema de que los contenedores están escasos, y entonces los fletes se han aumentado mucho de precio. Nosotros tenemos bultos de precios de marcas muy económicas, pues digo más económicas, o menos, hablando de un precios desde 90. ¿El bulto de cuántos kilos? 30 kilos. Bueno, 30 kilos por 90 mil. Es alimento que usted paga con todo gusto porque es para su mascota. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Y el más costoso podría llegar a cuánto? El más costoso, 240. O no más costoso, el que de pronto tiene una calidad diferente y puede costar, sí, más o menos los mismos 90 kilos, perdón, 30 kilos. No, tuve esto, por ejemplo, hay uno que es de 240 y tiene 15 kilos. Pero porque son ser importados. Ah, son importados y tienen una clasificación nutricional especial. Tienen cordero.
Salmón y arroz. Oye, y eso de los sabores, ¿cómo así que? Sí. Comida con sabor a cordero para perro, con sabor a pavo, ¿y qué más hay? Sí, los clientes bromean mucho con eso porque dicen que comen, tiene una dieta mejor que la de nosotros. Nosotros comemos arroz y huevito y ellos sí comen carne a la parrilla, parrilla mixta o pavo. Cordero. Pollo, cordero. Tienen varios sabores para escoger. Los seres humanos, así somos. Bueno, ahora sí háblenme de los accesorios. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, entonces, ahorita como la mascota se ha vuelto... Bueno, le voy a invitar a algo. Haga usted un recorrido con la vista que luego la cámara se encarga del resto. ¿Qué, con qué vamos a empezar entonces? Bueno, le tenemos transportadores. Sí. Porque ahorita pues la gente ya los lleva mucho, los acompañan en viajes. Uh-huh. Entonces, para que la mascota pueda acompañarlos, entonces las empresas piden que lleven su transportador, ¿no? Uh-huh. Entonces, usted puede llevar a su mascota. Jaulas. Sí. Como guacales también guacales les dicen. Cómodos, sí. Uh-huh. La mascotica va ahí cómoda, no se va a sentir apretada, acalorada, así. Entonces ahí ella puede ir cómodamente en las piernas, o bueno, ya no sé de pronto qué otras condiciones ponga la empresa, pero usted puede llevar, puede ya pasar, pasear o viajar con su mascota. Bueno, y si sabe que ahora en un avión usted puede, si usted necesita como compañía de animal, saca una certificación y la empresa ella se lo deja llevar a usted en la cabina. Hay cosas que han cambiado y que sigan cambiando por el bien de los animales. Sí. También, bueno, además de los transportadores, ¿qué más? Bueno, otra cosa es que los perritos, cuando a medida que van creciendo, cuando usted no los pasea, ellos se estresan mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos necesitan que ellos quemar como esa energía que tienen, porque como son cachorros, entonces les encanta mucho jugar. Morder. Exacto. Entonces comerse las chancletas. También. Entonces, cuando ellos hacen esas travesuras, ¿qué pasa? El animalito está dando señales de que él necesita que lo paseen, que jueguen con él, que vayan al parque. Entonces tenemos cositas como para que ellos, también cuando cambian de dientes, pasa como los bebés, les rasca las encías. Entonces tenemos huesitos de goma con texturas para que les rasque las encías. Les tenemos pelotas, también pelotas macizas, porque también chillones, hay perros que les encantan los chillones. La bulla. Sí, uh-huh. Y que lo saquen a pasear. Tenemos también tarritos para llevar con usted tarro el agua, para que el perrito se hidrate en el paseo. En el recorrido. En el recorrido. Porque a veces uno les encarta, le ponen la mano y va echando el chorro. No, hay un cosito, sí. Un tarrito para eso. Bueno, sí. Veo por acá collares, hay el tarrito del agua, el recolector del popó, que es de pronto una también. De las cosas. ¿Tiene recolector para eso? No, acá tengo son bolsitas, las bolsitas para recoger, porque bueno, importante que no se deje el excremento. Hemos aprendido ya, pues sí. Eso fue un proceso de superación bien importante y que ya como seres humanos hemos aprendido, porque son condiciones que la ley nos pone para poder vivir en armonía y todos muy contentos. Bueno, hay de todo para contarles, el transportador, bueno, los collares. Bueno, allá tengo cepillos, uh-huh. Huesitos, hay huesos naturales, sí. Que tienen un proceso de conservación y es el hueso. Se puede comer, los animales. El perrito, sí. Lo que pasa es que ahí es para que se entretengan. Sí. También tenemos el huesito de goma, huesos de carnaza, que ellos lo humedecen y se pone blando y se lo pueden tragar. Esto, tenemos collares de ahogo, que son como para entrenarlos, sí. Porque hay unos que se emocionan mucho y salen corriendo. Entonces el lazo de ahogo es para entrenarlos, que no deben ir a cierto ritmo. Bueno, yo tengo una pregunta que se apenas volteé aquí y me di cuenta. ¿Hay comida en lata y comida que como complementos adicionales para alimentarlos? Sí. ¿Eso también existe? Sí, hay perritos, uh-huh. Que ellos hay unos que son muy se adaptan a un solo tipo de concentrado, uh-huh. Que solamente se comen esa marca y no quieren ninguna otra. Como hay otros que les pasa lo contrario, se cansan, entonces se comen un producto, una marca y ya después ya no la quieren comer. Entonces, ¿qué se les puede agregar? Quieren otro tipo de producto, o también tenemos los sobres de comida húmeda, que son carnecitas en sus jugos, tenemos en pavo, en cordero, en carne. Entonces eso hace que sea como más agradable o más llamativo. Y se confundan con las pepas. Provocativo y se coman, sí, sus pepas. Pepa con carne, con la comida húmeda, bueno, sí. Todo eso aprendemos. Ajá. Están viendo ustedes en imágenes todo ese surtido que nuestra invitada del día de hoy nos ha mostrado. Aprender, bueno, en Mañaneando, el lugar ideal. Ya lo saben, entonces ya les voy a mostrar el frente del negocio para que cuando vayan a buscar, pasen por acá y ahí está mi amiga de Mañaneando. Aquí ella me atiende bien, sabe mucho del tema. Y usted se va a ir satisfecho. Ya lo sabe, todo esto está para que usted lo tenga en conocimiento, pero que también lo use con inteligencia. Nos vemos, chao.